Good evening. Hello, Blanca. Hello, good evening. How are you doing? Very well. Very well. Okay, that's good. How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? So terrible. Good, bad. So. Okay, that's nice. And you? Well, my day was like a very busy, so bien como que ocupado, cargado. But I'm okay. Okay, let's listen to Francis. Are you there, Francis? Yes, teacher. Hello. Hello. How are you? Good. And you? Good. Okay, tell us about your birthday. Cuéntanos sobre tu cumpleaños. ¿Qué tal estuvo? Ajá. What about the after party? ¿Cómo estuvo el after? No, teacher, I don't like the party. Why? ¿Pero por qué? Why you don't like party? I am bored. I am bored. Okay. You are boring. ¿Por qué te aburres? ¿Pero por qué te aburres? Good evening, teacher. Hello, Luis Borja. How are you doing? Good? I'm fine. Ah, nice. Francis nos está diciendo porque si quiere llorar la pobrecita y nos está comentando. She's very sad. Está triste. No creo, el cumpleaños. No, por eso, es que no le habló Lex, dice. I don't know why. Risa me hubiera dado si me habla. Ah, oiga. Ok. Papá ya lo aceptó. Sí, ya viste. Ah, ok. The women's... Women are special. Las mujeres son bien especiales. ¿Verdad, Francis? Yeah, very special. In every woman... Porque women son mujeres, ¿verdad? Pero woman. Every woman is different. That's like a finger, like a fingerprint, como una huella digital. They are very different. So. Yes. So we're talking about, hello, Norma. Hello. Hi, teacher. Hello. Were you at a party yesterday? ¿Estabas en una fiesta ayer? No. With Francis. Norma, yesterday was Francis' birthday. Oh. Yes. Congratulations, se dice. Yes, congratulations. Francis está esperando ahí el depósito, dice. So. Okay, Francis, how old are you? I'm sorry. And I know that here in El Salvador, it is not so polite. No es muy amable. Polite es amable. It is not so polite to ask about the age of a woman, la edad de una mujer. But in your case, because yesterday was your birthday, okay, tell us now, how old are you? Only one, teacher. Only one. Only one? Yeah. Or only fans? No, ¿cómo only one? No. Los otros ya estaban cumplidos, entonces ya solo cumplí uno. Okay, that's good. Un año más. Una raya. 34. No, hombre, está jovencita, está bicho, hombre, ahorita. Está en lo mejor. Okay, so, hello, Olga. Nice shot. Un buen traguito que se acaba de tomar ahorita. Hello, Olga. How are you doing? Good evening. Good evening. Fine. Are you okay? Yes. Okay, that's nice. Good. It's nice. Yeah. Nancy, how are you doing? I see you so serious. Te veo muy seria. How are... Buenas noches, teacher. Divino. No, estaba escuchando. Ah, estaba escuchando el chambre. Okay, that's good. Nancy, ¿te acuerdas cómo se dice chambre? How do you say chambre in Spanish? Una idea. Okay. En Spanish digo, teacher. En Spanish. Ajá. How do you say chambre in Spanish? In Spanish. Pero ¿cómo dices chambre? I'm sorry. Chambroso. Crazy.
El amor. Sí, eso veo. Enamorado. Me ha pegado muy fuerte el amor al tío. El amor al prójimo, al trabajo. Ah. Yes. I love my work, my job, I love my friends. Yes. Digamos que sí. Yes, definitely. Es que pues sí. Así que los hombres sí nos enamoramos, pero las mujeres no. But, okay, so let's go. Ya le van a ir a pegar el cacerolazo ahorita. No. Ya no, siento no. Que se pierde la señal por rato. No, pero don't worry. ¡Pero ahora toca la puerta! No lo dejan sin cena. No, con razón, el otro día lo dejaron sin cena. No. Sí. Se portó mal esta noche. That was my fault. Era... Hasta ahorita vamos entendiendo. Es que no me acordaba del anniversary. Y para una mujer, si no se acuerdan del anniversary, es algo, pues, que tiene incidencia. Muerte. Tiene incidencia. Uh-huh. Sí. Por eso lo dejo. Yes. Ahora quiero preguntarles algo. Do you believe, ustedes creen en el love at first sight? Amor a primera vista. Love at first sight. Let me see. Déjenme ver. Tell me if you say yes, it's true, es verdad, or not, it's not. Mm-hmm. Depends every person. Okay. Let's see. Estoy de acuerdo con Francis. Hay personas que somos bien visual, entonces ahí sí existe, pero hay personas que son auditivas. Oh. En ellas, ¿no? Mm-hmm. Okay, so in nos, the case... nos quieren contar una historia romántica de segunda. Okay. En Luis English. Borja, take notes. Toma notas, Luis Borja. Take notes. Okay. So, Francis says depends on, que depende de. Hay personas más visuales. Okay, thank you. That's a very good point. There are some visual interest. Hay como un interés visual. Good. Nancy, do you think so? ¿Piensas eso? Yes. Depends on the person. Depends on the person. Yes. Okay, that's good. Let's listen to Olga. Olga, mira, hasta se recuerda. Mira cómo cierra los ojos. Se recuerda. Okay. Te van a regañar, Olga. Te van a regañar. Okay. Tell us. Cuéntanos. Después viene Luis. Pero nos vas a decir, do you believe in love at first sight, en amor a primera vista? Yes. No. Sometimes. A veces. Olga, no te van a regañar. ¿Tú? Sorry, yes. Me había contado toda la historia de su vida, toda la historia romántica la había terminado de contar. Ya la conté y no me escucharon. I'm sorry. Sí, creo en eso. No sé cómo decirlo. You agree, okay, I agree. Estoy de acuerdo, okay. Sí, estoy de acuerdo. Pregunta, have you experienced it? ¿Lo has experimentado? Yes, no des detalles. Okay. Yes. Yes. Dale, tranquila porque si no te regaña. Si no te dejan en el sofá. Okay. Nadie. Ah, nadie. Ajá. Okay. Nadie. Okay, good. So no problem. Hablo libremente. I speak free. Okay, that's good. Amén a eso. So, Olga has experienced. Olga lo ha experimentado. Once or twice. Una vez o dos veces. Once. Solo una vez. Bye. Thank you. Luis Borja, love at first sight, amor a primera vista. True or false? ¿Cierto o falso? Yes, teacher. True. True. Okay. True. Have you experienced it? ¿Lo has experimentado? Once, twice? Try two, three times, four times, Once. Okay. That's once. Good. Thank you. Okay. Hello, Irma. How are you? Are you better? ¿Está mejor? Yes. Good evening. ¿Ya te sientes mejor? Do you feel better? Good. Okay, I think we are having some internet problems.
with the signal, con la señal. Vamos a dejar que se estabilice, ¿ok, Irma? Ok. Let's see. Blanca. Love at first sight. Amor a primera vista. Yes. No. 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 Really? Vaya, como dice Shrek, como si estas cosas pasaran. Ok. Good. Eric. Love at first sight. Yes. No. Sometimes. I don't think about it. You don't think about it. So. Yeah. You haven't experienced. ¿Nunca lo has experimentado? No. Okay. That's good. Nice. Jolly, Jolly. Te vi por ahí, Jolly. No te escondas. Hi, teacher. Hello, Jolly. ¿Cómo estamos? Te veo un poquito. I can see you're tired. Cansadita. Por el after de ayer. El after de ayer estuvo bueno. No, para nada. Pues que me quedo tiempo para desmaquillarme temprano. Ok. Dios las perdone. Ok. So, love at first sight. Amor a primera vista, Jolly. Yes? No. 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 Never. No. No lo he experimentado aún. Aún. Yet. Yet. Aún. Yet. It is possible. Imagine you are in the bus and suddenly... De repente, suddenly, it appears a person and you say, wow, that's a beautiful man. That's a handsome guy. Y comienzan como que a pensar muchas cosas. A veces sucede. Or maybe on street, maybe you are walking. Van caminando en la calle. Y se vale con la serie. I'm sorry? Se vale con las series. Con la serie. No, because that's a crush. Es una, es bien diferente. When you have a crush, la gente dice crush, pero es crush. Crush, it's Plato said, como decía Platón, es un amor platónico. So, a crush is that. Mm-hmm. It's different. But let's see, maybe... Teacher. Teacher, pero es que amor, la palabra amor, amor es amor, no importa sea una persona, sea un hijo. Entonces, el amor es amor, no hay distinción. Y si el amor a primera vista no existiera, las mamás no quisieran a sus hijos, o los padres no quisieran a los hijos. Bueno, hay padres que no los quieren. Well, love at first sight is mainly focused on couples, normalmente es enfocado en parejas, porque cuando una mamá, me imagino que tiene luz, asumo eso, no lo sé, pero me imagino que es una conexión que no puede terminar, no se puede interrumpir ese lazo, ya. Entonces creo que en ese caso sí puede ser un amor como a primera vista, aunque en el momento de gestación, well, you have like a big process to love a person. Tienen como un proceso un poquito extenso, pero estamos hablando, pues, principalmente de esos amoríos que se pueden ver. Uh-huh. Pueden ser pasajeros. Okay, Francis. Okay, let's listen to Wendy. Love at first sight, amor a primera vista. Yes or no? No. 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 Okay, Francis, creo que te está... Del amor a primera vista está golpeando la puerta. Anda, a ver. Ok. So, let's listen. Hay una fiesta en la iglesia y creo que están reventando cohetes. Bueno, esas fiestas están... Those are like dangerous. Algo peligrosas. Ok. Yes. Ok. Let's listen to... Carolina. Love at first sight. Amor a primera vista. Yes or no? Hello, teacher. Hello. Yo creo que... I think. Yes, no. True, verdadero. False, No. False. Far. Pobrecita, me la ha dañado, Carolina. I'm sorry. Okay. So, tell me if you have a crush on someone. When you have a crush on someone... It's because you have like a person that you like from the movies. Maybe that person is a singer, an actor, or an actress. Okay? So,
Let's see. No, no está Ana. Ana es el Ana. Que Ana siempre me menciona una persona. Pero let's see. Let's see. Francis, do you have a crush on someone? ¿Tienes como un amor platónico? From the magazines, de las revistas, from the movies, series, TV programs? No. Before, yes, but today, no. Not today. Not today. Oh, okay. Before was Valentino Lanús. Valentino Lanús. I don't know. In Westlife. Relax. Okay. We have children here. Tenemos niños presentes. Okay. So, maybe it is from soap operas. Era de novelas, soap operas. Yes. Valentino Lanús. Yes. Or from La Rosa de Guadalupe or what? It no, sounds like Mexican, or I don't know. Los Huelay is singer. Oh, okay. Okay. Thank you. So, not anymore. Ya no más. Okay. Ya no. Ajá. Así dicen. Okay, let's listen to Eric. Do you have a crush on someone? I don't have teacher. Ah, okay. We understand, entendemos. Your wife is there, tu esposa está ahí, yes. No problem. Así que todos sabemos que Eric es fiel. Eric is really faithful. Okay. Okay, let's listen to Jolly. Jolly, yo sé que sí. There's a person. Yes, I have a person. Who is he? So many. Okay. The Korean actor. ¿Cómo se dice actores? Actors. Sí, son coreanos. Actors. Korean actors. Jolly. Muchos. Okay. So Korean actors. Yeah, three. Three. Yeah. Okay, Jolly. Good. Thank you. Okay, let's ask to. Se me desapareció cuando le iba a preguntar. Okay, let's see. Irma, do you have a crush? ¿Tienes como un amor platónico from movies, from series? Hay un montón. Ah, tranquila. Otra, mira. Las mujeres me han salido inquietas. Inquietas. Aprendan a Eric que no tiene. Okay. So, que nosotros no nos regañen. No quiere decir otra cosa. Miren a Olga, mírenla. Ok, so Irma, do you have a crush? ¿Tienes un amor propio? One or two. Está, ¿cómo se llama este Reno? Es el apellido Reno. Ya no, Reno. Keanu Reeves. Algo así, ajá. Hasta le ayudan en la casa, ok. Keanu Reeves. Sí, ajá. Other, si Norma hasta se saborea. Ya vas, Norma, tranqui, relax. You go. Ok, Irma, yes. Leonardo DiCaprio. Ok, that's good. Nice. Ok, Luis Martínez, ¿tú crees in love at first sight, en el amor a primera vista? Do you think true or false? ¿Verdadero o falso? True or false? No, teacher, I don't believe. You don't believe? No. Okay, una pregunta específica. How much time were you in a relationship before marriage? ¿Cuánto tiempo estuvieron en una relación antes del matrimonio? You and your wife. One day, 2 days, 1 month, 40, 1 year. 40. Well, 40. Okay, 40, yes. But how old were you? Well, before I am married, okay? Yes. Before I am married. Okay, how much relationship time? Yeah, the relationship. ¿Cuánto duró la relación? How much time? ¿Cuánto tiempo? Three times. Tres veces. Three years, perdón. Ah, sorry. Sí, porque tres veces. Okay, yeah. 3 years. Okay, good. That's good. Okay. Thank you. Vamos a alguien que es un poco escurridizo. Ángel. Hello, Ángel. Ángel, can you hear me?
Hello, Mr. Oh, evening. Hello, good evening. We are talking about crush. Estamos hablando del amor platónico. Do you have a crush? ¿Tienes algún amor platónico? Aparte de tu esposa, besides your wife, yes. No. Te porta bien igual que Eric. Ok, good, good. Teacher, okay. Mira primero para otro lado. No, pues sí, no. Sí. Yo lo entiendo. Te entiendo, amigo. I understand. No, en este momento. No problem. Ok, let's listen to Olga. Olga desde hace tiempo quiere hablar. Ok, Olga. No. No me va a decir Chayanne. Ok. No. Sorry? Peter Parker. I didn't listen. Richard Gere. Yo creo que principalmente, well, mainly in the movie Pretty Woman, like he Pretty was very Woman. Famous. I like he was very famous, very well, like very fancy, muy elegante. Okay, that's good. Norma, tu tiempo ha llegado. Okay, good. Norma, and then Blanca, para que me la regañen a Blanca después. Yes, Norma. Yes. You have a crush? Yes, I have. Es que ahorita es el momento de los secretos. Secrets time. Dele. Chris Evans. Captain America. Sí. Mírenla. Okay. Thank you. Okay, Blanca, no, that's your turn. And then let's see. Mm-hmm. Hello. Estaba preguntando el nombre porque se me había olvidado. Ajá. A su esposo le estaba preguntando. Sí. Ok. Yes. So tell me the name. Es un actor. Mm-hmm. Vin Diesel. Ah, Vin. Blanca. Ok. Good. Ok. So to have a crush on someone is when you like that person, but it is, he or she is in a different league. Es como cuando está en una diferente liga. No solo por la capacidad, sino que it can be the country or the economic state, el estado económico. Diferentes razones. Ok. Hello. Alex, hello. Good evening. Good evening, teacher. Okay, I'm sorry, Alex. I'm now. No problem. Okay. Do you believe in love at first sight? ¿Crees en el amor a primera vista? Yes. I know. Okay. ¿Te ha pasado? Have you experienced? ¿Lo has experimentado? Once? I don't remember. Tantas veces, ¿verdad? Que uno no se acuerda. I don't think so. Okay. A veces pasa. Yes. That happens. Okay. That's good. So, when you say I fall in love, creo que se da la ¿qué? El momento para mencionar esto. Okay. I'm going to share the screen. Voy a compartir. Okay, when you say I fall in love, when you say I fall in love is different than when you say in love. I had like a trip to United States 2 years ago before this topic of COVID. Tuve un viaje a Estados Unidos. Entonces, yo sabía como que esta diferencia, pero me parecía como bien curioso. When you say I fall in love with, es que te enamoraste de alguien. Okay, I fall in love with you. Si le dicen a alguien, me enamoré de ti, I fall in love with you. O en pasado, I fell in love with you. Okay, pero cuando dices I am in love, es, digamos, una frase como
más profunda, es como común cuando ya tienes tiempo de estar con alguien y estás bien seguro de ese sentimiento. So I fall in love is like at the beginning of the relationship, ¿verdad? Cuando tienes como esa fantasía, como que me enamoré. But when you say I'm in love, es cuando realmente amas a una persona. Así que, ¿verdad? No sean mentirosos y sepan la diferencia, ¿ok? I fall in love with you. Y la otra es, I am in love with you. Ok. So. We have adverbs and expressions of frequency. Ok. So. We have always, often, usually, sometimes, hardly ever, and ever. Let's ask. Alex. What does it mean sometimes? Ok. In Spanish, sometimes. Algunas veces. Usually. Usualmente. Thank you. Luis Martínez. Often. What is often? Don't remember, teacher. Oh, you don't remember. Teacher, okay. Teacher, sorry. This night I don't participate, okay? I'm sorry. What do you mean? ¿A qué te refieres? Only here, okay? Ah, this class only. This night only here. Okay. Please. No problem. Okay. No problem, Luis. But can you have a conversation? ¿Puedes tener una conversación más adelante? No, teacher. It is difficult. Okay. Yeah. No problem. Okay. I'm going to take into account. Lo voy a tomar en cuenta. Thank you for telling me. Gracias por decirme. Okay. Ángel, always. Do you remember what is always? Alguna vez. No, Irma. No, Irma wasn't yesterday. Ella no estuvo ayer. Okay, Wendy, always. Always, es siempre. Yes, good, Irma. Ya ves, sí, el amor. Often es algunas veces, creo. Sí, es como a menudo. Ah, a menudo. A menudo, okay, that's good. Ya ves, el amor te sienta bien. Okay, thank you. Let's see, Nancy, hardly ever. What is hardly ever? Teacher, one question. Yes. Usted ayer me preguntó acerca de qué puedo usar en lugar de dos veces o two times. Ahí yeah. Puedo usar el often. Sí. Lo que pasa es que cuando dices two times or twice, like this, you are like more specific. Eres más específico. Por ejemplo, how much time do you wash your pet? I'm sorry. How many times do you wash your pet? ¿Cuántas veces bañas a tu mascota? You say twice a week. Dice dos a la semana. Okay? Okay. Pero si dices I often, a menudo, no hay un número específico. Ah, okay. Es diferente. Vaya, si le pregunto, por ejemplo, a Eric, how many times do you argue with your wife? ¿Cuántas veces discutes con tu esposa? So, during the week, Eric, never, hardly ever, sometimes, usually, often, always. Sometimes. Okay, sometimes. Okay, good. No está escuchando. You relax. She's not listening. Okay, so he says sometimes. Él dice a veces. Pero cuando dices twice, puede ser que el viernes tiene problemas siempre. Y el domingo. So it is like more specific. Es como que Eric ya los tiene contado las veces que se enoja. ¿Verdad? Con el pobre de él. Okay, so. Teacher, yes. Could you repeat again that question, please? How many times do you argue with your wife? Entonces, te preguntaba cuántas veces. Pero argue es discutir, ¿verdad? Discutir. Ah, okay. Because you have, if you have a debate, cuando tienen un debate diferente. Mm-hmm. But argue, it's like when you discuss, but you are not fighting. Pero no estás peleando. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. So that's it. New vocabulary. Yes. Thanks. So, in this case, cuando también pueden decir how often. How often es como un comodín. Cuando le pregunta qué tan a menudo lo hace. Por ejemplo, Liliana. Hello, Liliana. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Hello, good evening. Okay, Liliana, how often, qué tan a menudo o qué tan seguido,
How often do you eat pupusas during the week? Two or three veces, no sé cómo se dice. Times, aquí estoy seleccionando. ¿Puede verlo? Yes. Times. Quiero ver. ¿Pero a dónde, teacher? Aquí. Perdón. No puedes ver el puntero del mouse. Sí, sí, sí. Sí, okay. Sí. Ok. Times a week. Three times a week. Three times a week. Okay, times, yes, perfect. Okay, so that's okay. It. Thank you. So we have the departments, se recuerdan, ¿verdad? Los departments que estuvimos viendo yesterday, ¿verdad? Los departamentos. Hoy vamos a hablar un poquito de eso también. Turner Business Enterprise, igual tenemos esto, que la mayoría, pues, ya los tenemos como bien claros. Okay, so that's it. Creo que la mayoría de ustedes están en alguno de estos departamentos. Okay, so I can ask, puedo preguntar, what department you belong to? ¿A qué departamento perteneces? Okay, so it can be like in different ones. Okay, por ejemplo, Alex. What department you belong to? ¿A qué departamento crees que puedes pertenecer? Maintenance. Ah, maintenance. Okay, good. Y si le pregunto a Norma, Norma, what department you belong to? Sales. Ah, sales. Sales. Ah, good. That's good. Sales. Okay. Yes, that's it. Okay, Luis Borja, what department you belong to? Hello, teacher. In operations. Yes, operation. Could be. That's nice. Okay, let's see. Jolly, the party girl. Okay, what department you belong to? I believe in purchase. Okay, that's good. O sea, que Yoli maneja el billete. Good. No, lo que pasa es que como es una alcaldía, es el departamento de... UASI. Sí. UASI, okay. Yeah. Yes, it's like acquisition or products or materials. Okay, that's good. So, in this case, we have the same production, research and development, purchasing, marketing, human resources management, accounting, and finance. Okay. Sé que algunas, I know some of enterprises, algunas de las empresas, they have like more departments or they have more detailed departments. Tienen como departamentos o áreas más específicas. Okay, but that depends on the enterprise. Okay, so we have information questions. How, Wendy? Can you help me, please? Read. ¿Puedes ayudarme a leer? How? Mm-hmm. How? How? Uh-huh. Way. When? Way. When? Uh-huh. When? ¿Y aquí, abajo? Where? 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 Ese sí no me acuerdo. Como cuando quieren echarle el chucho a alguien. Pero no es relación, ¿verdad? Sino cuando quieren decir como who, ¿verdad? Who, recuerda. Ok, y este who? Es why. Ok, let's see. Oh, ok, thank you, Wendy. Who and why. Olga, do you remember what is why in Spanish? ¿Por qué? Y excellent. ¿En who? ¿Dónde? Who significa quién. Hay una canción que se llama Who Let the Dogs Out. No sé si la han escuchado, que dice Who Let the Dogs Out. Who? Dogs who, out. Okay. Ajá, entonces la canción dice quién dejó los perros salir o quién dejó los perros afuera. Los perros afuera. Who. Entonces esa canción escúchenla bastante para que se recuerden de eso. Ok, Eric, what about where? Do you remember what is where? ¿Dónde? Yes, and what about when? ¿Cuándo? That's it. Thank you. Liliana, do you know what is what? Sí,
¿Qué? Yes, and how? How? ¿Cómo? Good. So, here we have some... bueno, antes que nada, quiero que me digan si alcanzan a ver toda esta imagen. ¿O yes. Estoy cubriendo algunas palabras? No. No, ok. A mí sí me sale cubierta alguna. La última, al final. Está fútbol, ahí estoy. Vaya. ¿Y ahora? Siempre. Siempre sigo cubriendo. No sé un, si... Un poco más a su izquierda, la diapositiva, teacher. Ok, sí, yo creo que... ¿Y ahora? ¿No? Yes. Ok, excelente. ¿Yes? ¿Todavía? Yes. No, yes. Excellent. Bye. Ok, good. So, let's see. Maybe you can help me. ¿Me puede ayudar? Irma, vamos a hacer un par de preguntas. Igual con Blanca. Blanca, me vas a ayudar primero. Ok, Blanca, please, let's create. Vamos a crear algunas preguntas. Please. What, where, why? It can be over there, puede ser por aquí arriba, or here, down. Okay. Mm-hmm. Olga, and then Irma. Okay, microphones off, micrófonos apagados. Blanca, yes. Bien, creo que Blanca está un poquito ocupada. No, para nada, estoy viendo qué preguntas. Ok, think about it, piensa sobre eso. Este me va a ayudar Jolly. Jolly. Ok, aquí estoy. Yes. What, okay. Or where, or why? What? Ajá, continue. What does she play video game? Ok. What does she play video games? O podría ser también why or where. Mm-hmm. Why? Yes. Why, yes. Porque acuérdate. Why que, does she? Yes. ¿Por qué? Ajá. Pero si dice what es porque ya como que no puedes preguntar algo si ya tienes como el antecedente de tener la idea. Entonces, why, ¿por qué? ¿Por qué juega? ¿O por qué tiene videojuegos? Mm-hmm. That's good. Mm. Thank you. Blanca and then okay. Irma. Okay, Blanca. What does she like ice cream? Okay, what does she like ice cream? ¿Por qué le gusta el sorbete? Okay, puedo preguntar. Bueno, eso es una pregunta específica. Let's see. Wendy, do you like pacayas? Yes or no? I can listen. Sorry. I can hear you. No te puedo escuchar. Wendy, no te escuché, pero me imagino que sí te gusta. Okay. Así que vamos a preguntarle a Nancy. Do you like pacayas? Yes, teacher. Okay. Entonces... Ok. Yes, I do, or yes, I like. Entonces te pregunto, why do you like? ¿Por qué te gustan las pacayas? Ah, y ustedes me pueden decir, because it is like bitter, es porque es amarga, or acid, si es ácido, o si tiene diferentes sabores. Ok, so that's it. Irma, you go. What does Jenny like ice cream? Yes, sí. Mm-hmm. What does Jane like ice cream? Okay. O puede ser, why does Jane like ice cream? Mm-hmm. Okay, good. Bien, aquí tenemos unas oraciones. We have to create questions based on the answers, okay. Vamos a crear preguntas basadas en las respuestas. Bien. Vamos a darle una leída a esto y Norma me va a ayudar. Y también me va a ayudar Francis. Norma and Francis. Vamos a hacer preguntas tomando como ejemplo
ya sea what, where, do, does, ¿verdad? Cualquiera de estas. Y in any case, we're going to help them. En cualquier caso, les ayudamos. Ajá. One, two, three, four, or five. Two. Ajá. What do you... No. Where do you work? Perfect. Where do you work? ¿Dónde trabajas? Ajá. ¿Cómo sería la respuesta? I work in the blue building. 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 I work in the blue building. Okay, blue thank building. You. Ajá. ¿Quién sigue? Who's next? Hello. Me, teacher. Yes. Selecciona uno. Yeah. Menos la dos. Three. Okay. Maria and I start working at 10 p.m. Maria y yo comenzamos a trabajar a las 10 de la noche. Yes. Okay. Entonces sería where do where do. Ok, aquí sería, en este caso sería, te voy a ayudar. Uh-huh. What time? What time do you start working? Podría ser, ¿a qué hora comienzan a trabajar? ¿Y cuál sería la respuesta, María? Y trabajamos a las 10. Yes, and I start working, comenzamos a trabajar. Ok, let's see, Olga, and then Eric. Okay. Yes. Yes. ¿Qué es dicing in number four? Ah, design. Design es diseñar. Designer, diseñador. Entonces sería, what do we design? Okay, what do we design? ¿Qué diseñamos? Y aquí dice, we design and others create the new products. Okay. Sí, podría ser. O... podría ser, what do you do in your department? ¿Qué haces en tu departamento? Nosotros diseñamos y otros crean los nuevos productos, pero sí también puede ser, ¿qué diseñan? Aunque en este caso, si dicen qué diseñan, deberían de ser más específicos, pero la pregunta realmente está bien formulada, porque dicen, what do we? Así que podría decir que, pues, está bien. Thank you. So, this, this, and this. Olga, one or five? One. Okay, I have to write a report about the production every Friday. Tengo que escribir un reporte acerca de la producción cada viernes. ¿Qué crees que sería? ¿Cómo crees que sería? When. Okay. When, ¿cuándo? When do you write? Ok. A report. When do you write a report? Muy bien. ¿Cuándo? Ajá. Escribes un reporte. Y la respuesta es, escribo un reporte acerca de producción cada viernes. Yes. Could be good. Nice. Nice. Ok, Eric, could you help me? Five. El número cinco, ¿verdad? Yes. Five. Yes. Why do they have a meeting? Ajá. Why? ¿Por qué? Ajá. Please, Eric, continue. They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Yes. Porque nosotros, nosotros tenemos una reunión. Teacher, what did the meaning inflows? Okay. And outflows. Inflows, it's similar to income. Se parece como a los ingresos. Okay. Inflows, ingresos. Outflows, salidas. It can be applied for money, for products, and for any other procedure. Así que puede ser aplicado para dinero, pero principalmente para producto. Porque para dinero se dice income, pero también podría decir inflow. So, entradas y salidas. Inflows. Okay. Así como check-in, check-out. Ajá. Solo que check-in. Good, good. Solo que check-in es registro de entrada. Y check-out, registro de salida. But it's similar.
es similar en el, con el, la preposición in and out. Uh-huh. Yes. Así que, bueno, muy bien dicho. Good. Okay. Now we go with information questions. Y vamos a pedir que me colaboren por lo menos con un par de, bueno, que me lean algunas de estas. Okay. So Luis Borja, you start. Can you read number one? Yes, teacher. Who is he? Yes, continue. Who is your best friend? Friend. Yes, continue. Friend. Who is one on the phone? Thank you. Thank you. Ajá. ¿Quién es él? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién está al teléfono? Who is on the phone? Thank you. Okay, let's continue with Francis, please. What? What's your last name? Mm-hmm. What her name? Name. What day is it today? What day is today? Bueno, for instance, de hecho, Francis, si yo te pregunto, what day is today, ¿qué me contestarías? Today is, I don't remember. Well, remember, please, recuerda. Tuesday. Tuesday, Tuesday. Okay, Tuesday. That's good. Mm-hmm. Entonces aquí tenemos, what's your last name? ¿Cuál es tu apellido? What's her name? ¿Cuál es su nombre? Mm-hmm. And what day is today? ¿Qué día es hoy? Como dijo Francis. Okay. So, Liliana, please help me with 1, 2, 3. Please, Liliana. What time is it? Yes. What do you want to eat? Perfect. When is your birthday? Birthday. Mm-hmm. Birthday. Bird, con E, birthday. Birthday. Yes. Ajá, entonces aquí preguntamos, what time is it? ¿Qué hora es? What do you want to eat? ¿Qué quieres comer? Qué chivo cuando nos preguntan eso, ¿verdad? What do you want to eat? ¿Qué quieres comer? No, que a veces solo nos dan la comida. Ok. So, and the number three, when is your birthday? Lo que estamos preguntando. Francis, when is your birthday? Yesterday. Yes, yesterday. That's good. Bien, los demás, los que no venían, se perdieron del pastel. Irma, please help me. Number four. When is the anniversary? Anniversary. Anniversary. Mm-hmm. Continue. Why? Why are you so happy? Mm-hmm. And the last one. Happy. Why are you crying. Okay. Wow. ¿Cuándo es su aniversario? Okay. Why are you so happy? ¿Por qué estás tan feliz? Normalmente a veces las mujeres preguntan eso cuando nos ven sospechosos. Why are you so happy? ¿Por qué estás tan feliz? And then, why are you crying? Sí, dice Liliana. Why are you crying? ¿Por qué estás llorando? Okay. So, we continue with Alex Saldana, please. Which do you prefer? Which do you prefer, the red one or the blue one? Yes, thank you. Cuando le preguntan, which one do you prefer? ¿Cuál prefiere? Entonces, cuando decimos the red or the blue, decimos el rojo o el azul. Pero cuando decimos the red one, específicamente si estamos hablando, ¿cuál preferís? ¿El rojo o el azul? Por ejemplo, let's say you have two cell phones and a person is going to give it for free. Y una persona se lo va a dar gratis. So that person says, esa persona dice, which do you prefer? The red one or the blue one? ¿Cuál prefieren? ¿El rojo o el azul? And do we have some others? Nancy, y después viene Wendy, y después Ángel. Ok. Nancy, please, can you read? How are you? Continue. How old are you? Thank you. Ajá, how are you? ¿Cómo estás? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Thank you. Wendy, continue, number three. Mm-hmm. How often do you exercise? How
houses, ahí, ¿verdad? Ajá, how often do you exercise? Now, number four, what's your phone number? Yes, I'm sorry, phone number, thank you. How often? Okay, Ángel, ¿qué significa how often? Do you remember? ¿Te recuerdas how often? No. I don't remember. Okay, no problem. Carolina, do you remember how often? ¿Te recuerdas qué es how often? A menudo, teacher. Muy bien. Often es a menudo, pero how es cuán a menudo o qué tan seguido te ejercitas. Okay, thank you. Okay, Ángel, continue. What's your wife? Husband names. Ok, en este caso es importante. What's your pet's? Pet's name. What's your pet's name? Ok, aquí es muy importante. It is important to pronounce the final sounds, los sonidos finales. Por ejemplo, what's your wife's name? Or what's your husband's name? Porque este es lo que les había dicho, que cuál es el nombre de tu esposo, cuál es el nombre de tu esposo. Wives. Y en este caso, what's your pet's name? Pet's name. ¿Cuál es el nombre de tu mascota? Ok, Carolina, can you help me? Why? Why do? You study English. Why do you study English? ¿Por qué estudias inglés? Y aquí tú puedes decir después why, because, porque. Tal razón. Okay. So, let's see. We have some. Nos hacen falta algunos que digan el guess who, ¿verdad? El guess who es adivina quién. Por ejemplo, Carolina no nos dijo ayer, ni Eric, me parece. No, right? Tampoco nos dijeron Irma, que yesterday she was a little bit sick, que estaba un poquito enfermita. Julián, que no está. Nancy tampoco nos dijo. Ni Nelson, que no está. Norma. Walter y Wendy. Ok. Yesterday, I sent you some information in WhatsApp. So, I explained you about an activity. Le expliqué sobre una actividad que tenían que describir a alguien y decir, guess who, adivina quién. A través de las descripciones, throughout the description, we're going to guess. Nosotros vamos a adivinar. Vamos a ver si algunos de ustedes tienen la información. Si no la tienen, no hay problema. Seguimos con otra, pues, actividad, ¿verdad? Pero si la tienen. Sí, teacher. Ok, go. Eric, nice. Let's, okay, please tell us the characteristics, las características, please. Ok. He's a famous actor. He was born on September 1968. The country. He's American. He's good. American. He's from United States. He's American. His favorite movies are Men in Black. And listen, Men in Black, Suicide Squad. Suicide Squad. He is the yes. Okay. Any idea? It's men. Sorry. It's men. Si es hombre. Yes. Right? Yes. Will yes, Smith. Yes. Yes. He is. He. Will Smith. Yes, he is. Yes, Will Smith. Thank you. El otro amor platónico de Yoli. Okay. So, Eric, Don, let's see. Thanks. Thank you, Eric. Do we have any other option? What about Wendy? Norma? Do you have? Oh, les doy un poquito de tiempo. Nancy? Yo. Hello. Yo. Okay, Wendy, go. Please. Bye. She is a singer. She is a singer.
She is from Mexico. Good. She has 49 years old. Okay, she is. She is 49. Okay, 49 years old. She is of Marine, I hundred Spain, pardon. She has long life from Marine way, wavy hair. Ondulado. She sang with Maluma and Nati Natasha. Okay, she sang, ella cantó with Belinda. She sang reggaeton and pop. Okay, a person, creo que no sé si fue Yoli la de eso, Belinda, no. No. She what? No. Reggaeton. De Chuco. Okay, so, any other? Talía. Jennifer López. Talía, Jennifer López, who? Yes. Yes, Talía. What? Talía. Talía. Ah, okay, Talía. La que decía, ¿me oyes? ¿Me escuchan? Okay, that's it. Okay, thank you, Wendy. And do si we no have... me acuerdo, no pasó. I'm sorry? Si no me acuerdo, no pasó. But thank you for that information. Gracias por esa información, but relax. Así dice la canción de la famosa Talía. Okay, no sé si Irma, what about Irma Ángel? Do you have the activity? Description. No. The description. Sí, la descripción. No la hice, pero puedo intentar. Let's try. Vamos a intentar. Ok. Fácil. She's singer music Tejana. She's a singer, ok. Sí. From music, what? Tejana. Tex-Mex. Oh, Tex-Mex, good. Elena. No? Rápido, no. Well, I think she's one of the best. I think she's one of the best singers. Creo que es de las mejores cantantes. In my opinion. Yeah. Very nice. Okay, no he visto la serie. I haven't seen the series. I don't know how is it. No sé cómo va. Ya la vi. And what, do you like it or you don't like it? Fine. Solo que en Netflix, la que están haciendo en Netflix, medio la han dejado. Oh, okay, so maybe one season, una temporada. Okay, do we have another person for the description? Maybe Angel or Carolina or Nancy or Norma. No, maybe not. Tal vez después, ¿verdad? Tal vez después pueden tener Elisa. No problem. You're relaxed. Okay. Yes. Ready. Ángel. Ready. Jeffrey. Okay, go. Okay. Go on. He's much famous. Famous, okay. Famous. Sorry. He lives in Mexico. He lives in Mexico. He's a singer. He's a singer. Famous. As 50 years old. Once. Under the table. Okay, I'm sorry. Conditionally. Okay. Under the table. Under the table, por debajo de la mesa. Okay. Ah, Luis Miguel. Okay, ¿quién fue la Irma? Ah, okay, that's good. Luis Miguel. I think he's a very good singer. Creo que es un buen cantante. Es el favorito de él, por eso es. Maybe. Quizás así enamoró a la esposa y ustedes lo están criticando por Ángel. Okay, that's good. Luis Miguel. Romantic music. Romantic. Es que los hombres somos románticos. Yeah, that happens. We are romantic. Okay. So, hi. For the... Sorry? Yo, teacher. También es romántica. Okay, Nancy. No.
Vaya, pues tampoco. Please. Defienda a las mujeres. Sí, ah. Somos románticas. Mm-hmm. Va, ya van, ya van. Sí, 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 claro que sí, somos románticas. Pero nosotros somos románticas con quien tiene que ser, no con todas. Vale. Ah, ok, sí, Luis Borja, sí, take sí, notes, toma. Eric. Alex, tomen nota ahí, Ángel. Okay. Tomen nota, teacher. Aquí van a aprender mucho ustedes, ya vimos nosotros. Yes, yes, we're going to learn. Vamos a aprender. Ok, okay. Nancy, tranquila, pues, tranquila. Sí, my person, she's 51 year old. Ah, 51. 50. Yeah. Mm-hmm. 51, yes, 51 nice. Year old. She's from the United States, New York, is in an actress and singer. Mm-hmm. Dark skin with a low-healing colored hair, not very tall, tall. Not very tall, okay. Tall. Not muy alto. Think this. This fair hair girl, she look your guess who? Okay, guess who? Is she a singer or an actress? Or a model or? Ambos. Both. No ambos. Remember. Okay, singer yes. And actress, cantante yes. Y actriz. Ambos, no remember la palabra, ¿cómo se dice ambos? Both. Se dice ambos, both. Yes, both. Okay, ambos. Do you have any famous movie or any yes. Famous song? Yes, can you mention, please? Yes, Much, Hotel Malibu. Hotel Malibu. Estafadora de Wall Street. Ah, estafadora de Wall Street. Uh-huh. Y sucedió, ¿cómo se pronuncia? It happened. Sucedió. Sucedió, it happened. It happened in Manhattan. Sucedió en Manhattan. Creo que por esa es la que se hizo famous. Se hizo famous. Es famosa. Well. Tell us. J-Lo. J-Lo. Jennifer Lopez. Okay. Good. Jennifer Lopez. Hizo famosa por Selena. De hecho, sí. I think she got like a very, a lot of, like. Esa fue that la primera thing. Que hizo, ¿verdad? Sí, creo que bastante fama. Okay. Good. Bien, después seguimos con las descriptions. Bien, en este momento vamos a practicar algunas conversations, ¿verdad? I will need you to. Voy a necesitar que tomen una screenshot de estas. Son dos short conversations. Son dos conversaciones cortas, como pueden ver acá. Conversation one and two. Tenemos uno y dos. Please, I will need you to take a screenshot, please. Y si salimos en la foto, sonríen, smile. Yes. Ya, yeah, así me gusta, Liliana. Yeah, that's salió the way. Con los deditos, Liliana. No, pues con sí. Los deditos. Mm-hmm. Pues sí. El glamour ante todo. Okay. So, we are like this. Okay, we have conversation one and two. And please, three and four. Si se dan cuenta, son short conversations. Son conversaciones muy cortas. Y luego vamos a pasar a otro tipo de diálogos. Please, another screenshot in here. Otra captura de pantalla, por favor. Three and four. We're not going to take more than 4 minutes, I guess. ¿Por qué no nos vamos a tratar más de 4 minutos en eso? Porque son bien, como son cortas. Listo para la foto, pues, Lick. ¿Mm? Así veo. Cuando le pido perdón a mi ex. Yes. Nada, si no se vale. Yes. Okay. We are ready. Creo que ya estamos listos. Pero antes vamos a tener un par de voluntarios. A ver,
A veces, sometimes I select the volunteers, but now, what if you tell me? A ver si ustedes me dicen quién quiere participar. Me. Yeah. Ok, tengo a quién, a Irma, y tengo a quién más. A mí. A Francis. A mí, hay muchos mí. Ok. Irma y Francis, right? Ok, pueden intercalarse acá, no hay problema. Okay. What do you do in the morning? I wake up, I take a shower, I get dressed, and I eat breakfast. When do you get up? Get up. I wake up. I get up. Where do you get up? I get up. I get up. I get up. Sit. Wow. Wow. That's early. I know. I like morning. Dough. Significa a pesar. Dice. I know. I like morning dough. Lo sé. Sin embargo, a mí me gustan las mañanas. Dough es como sin embargo o aunque. Muy bien. What do you do in the morning? I wake up, I take a shower, and I get dressed. Con T al final. I get dressed. Más adelante vamos a ver lo del ED, ¿verdad? I get dressed. And I eat breakfast. When do you get up? I get up at 6. Me gustó también cómo lo hizo Francis y que Irma dijo, wow. O sea, eso es parte de la personalidad que nosotros le ponemos a algo, ¿verdad? Como cuando alguien se asombra por algo que le estamos contando, aunque no le importe, pero the attitude is really important. La actitud es importante, cómo hacemos las cosas, ¿ok? So, wow, that's early. Wow, eso es muy temprano. I know, I like mornings, though, ¿verdad? Though, que significa aunque o sin embargo. Thank you, Francis, and thank you, Irma. ¿Ok? Some other volunteers. Tenemos a otros voluntarios para hacer conejillos de indias. Yes, maybe. Voy a elegir a los más. Ok, Alex. Yes, Alex. Los más inocentes vienen ahorita. ¿Quién más viene ahorita? Alex and... What is the conversation number two? Two, yes, my friend. Two, okay. Y vamos a elegir, please, two, Liliana. Que Liliana le veo cara de tranquilita. Ok, so, man and... ¿Cara de qué? Tranquilita. La conciencia. Ok. No. Alex, you start. What do you do during the day? Well, I go to school. I teach students. Okay. What do you teach? I teach men. Math. What do you do? I work at a bike shop. Really? What do you do at this shop? I fix and sell bikers. Sounds fun. Thank you. Muy buena pronunciación. Thank you. So, what do you do during the day? Well, I go to school. I teach students. Así como lo hicieron, estuvo muy bien porque hicieron las pausas. Me gustó. Oh, what do you teach? I teach math. What do you do? I work at a bike shop. Really? What do you do at this shop? I fix and sell bikes. Sounds fun. ¿Alguien se recuerda qué es fix? Creo que lo dije la semana pasada. Reparar. Yeah, nice. Thank you. And sell es vender. Hay una canción de Coldplay que se llama Fix You. Se la recomiendo para que lloren abrazando sus almohadas. That's a really good song. Okay, conversation number three. Some other participants. Son algunos otros participantes de buen corazón. Mi teacher. Jolly, la mujer con buenos sentimientos. And we have another teacher. Of course. Okay, and Eric, bien, los más inocentes, okay? So, please, go ahead. Conversation number three.
What do you do at lunch? I eat with my friends. And you? I eat in the park. That's nice. Yeah, I like to read on my lunch break. Oh, what did you read? I read about history. Interesting. Yes, perfect. Muy bien. What do you do at lunch? Ajá, ¿qué haces en el almuerzo? I eat with my friends and you. I eat in the park, como en el parque. That's nice. Entonces, si se dan cuenta, así como Jolie y como Eric lo hicieron, lo hicieron muy relajado. Entonces, traten de hacerlo de una manera que ustedes no estén muy tensos. Como cuando van a hacer el examen, when you're going to have your drive test, el examen de manejar, de conducir. Normalmente uno está todo tenso, ¿verdad? Entonces, no. Bueno, Olga quizás no, pero algunos otros pueden que estén un poco tensos. Entonces, ese nivel de estrés hay que bajarlo, ¿verdad? Nadie lo va aquí a sacrificar, ni nadie lo va a ver mal. Solo traten de verlo como más chill, más relajado. ¿Mm? That's nice, dice. Yeah. Entonces vamos a ver las comas y los puntos. Yeah, I like to read on my lunch break. Oh, what do you read? I read about history. Esta palabra se dice interesting, no interesting. Miren, esta es una silent letter. Miren. Interesting. Por favor, interesting. Interesting. No me van a decir interesting, ¿ok? Interesting. Ok. So, number four. Esta interesting se la voy a preguntar como a dos personas. Después, a ver si es cierto, si me han puesto atención. Interesting. En conversation number four, Nancy. Vamos a seleccionar a los más malías. Ajá. Ah, Nancy. Ok. Good, Nancy. No. Okay, no había Nancy. Dicho eso, teacher. Eso es fraude. Eso no se hace. Ok, Nancy. Yo sé que no soy la más malía. Ok, I hope not. Yo espero que no. Dios mediante. Ok, Nancy. Woman, and vamos a seleccionar. Ok, Luis Borja. Come on. Mm-hmm. What do you do on the weekend? I play sport in the park. How? How about you? How about you? I study at the library. Oh, right. All right. You love books. So, what sport do you play? I play soccer with my friends. Sounds fun. Sounds fun. It is. It is. Thank you. Very good. Muy bien. Entonces, what do you do on the weekend? Mm-hmm. I play sports in the park. How about you? I study, recuerden, study at the library. Mm-hmm. All right, así como lo hicieron hoy. All right, you love books. Y también dijeron, so, what sports do you play? I play soccer with my friends. Sounds fun. Esta es otra palabra que le voy a preguntar cuando regresemos. Sounds fun, ¿verdad? Fun. Aquí dice, it is, ¿ok? ¿Qué significa, teacher? Sounds fun es suena bien. Y miren, debería de ser así, ¿ve? It sounds fun, porque sound significa sonido, pero es un verbo también. Entonces, como tercera persona, le agregamos ese. Pero como es una forma, es como se le llaman idiomatic expressions. Frases idiomáticas. Ajá, suena bien. Es como cuando decimos, va pues vos. Bien chivo, babos. Son frases bien idiomáticas que tenemos, entonces ya es parte de ello. Entonces, sounds fun, ¿ok? So, bien, vamos al breakout rooms. Hello, Julián. How are you doing, man? Everything good? Yes? Yes. Okay. Thank you. Nice, nice, sir. ¿Tomaste la screenshot de la conversation? No. Okay, lo voy a poner un momento. Bien. Por favor. Necesito que lo hagas un poco rápido, please. Okay, so here we have conversation one and two, please. Yeah, you're okay? Ready. Okay, ready. Now three and four. Okay, Alex está tomando el shot para agarrar valor, dice. And then we are ready. Ya estamos listos. Thank you. Okay, you're welcome. So let's see.
Okay, let's see. Just let me see something. Okay. Just let me see. Okay, let's practice a little bit. Vamos a practicar 4 minutes, okay? Let's go. Teacher. Teacher, no pude entrar. Ok, hello. ¿Por qué no pudiste entrar? Dime. Ay, es que le presioné a un costado de donde estaba, donde me decía entrar. Y desapareció la pantalla. De verdad. Y le presionaste, ¿verdad, Carolina? Déjame ver. Permití. No, ahorita no. No. Hi, teacher. Hello. Everything okay, Luis? Yes? Okay. We're having like a recess. Vamos a tener un receso, ¿verdad? Porque me dijiste que you're going to be like listening. Solo vas a estar escuchando ahora, right? Please. Mm-hmm. Please. No problem. Please. No problem. Yes. You relax. I understand. Yo comprendo, ¿verdad? Okay, tú relax. Okay. See you later. Nos vemos en otro momento. Bye. What do you do? Nancy, can you hear me? Hola, Nancy. Hi, teacher. Hello, vamos a practicar. Vas a practicar conmigo, ¿ok? Ok. Ok, vamos a hacer. Comienzo conversation number one. What do you do in the morning? Sorry. Solo busco la conversación. Ok. Unos minutos. No problem. Number one, ¿verdad? Yes, let's do it. Vamos a hacerlo. Okay. Okay. What do you do in the morning? Wake up. I wake up, I take a shower, yes. And I was driving, and I had breakfast. Okay, when do you get up? I get up at six. Wow, that's early. I know I like morning touch. Though. Mm-hmm. Dough. Dough.
Así, though. Ajá, como de o no. Ok, very good. Quiero ver. Sí, solo que en la segunda línea, I take a shower. Ok, I get dressed. Es lo único. Take a shower. Okay. I get dressed. Get dressed. Ajá, acuérdate que get siempre va a sonar get. Get dressed. Ok, number two. Okay. What do you do during the day? Well, I go to school. I teach a student. Okay. Yes. Oh, what do you teach? I teach math. What do you do? I work at a bike shop. Really? Really? What do you do? Really? What do you do at the shop? I fix and sell bikes. Sounds fun. Sounds fun. Mm-hmm. Sounds fun. Muy bien. Good. Sounds fun. Yes. Okay. What do you do at lunch? I eat with my friend and you. I eat in the bar. That's nice. That's nice. Yeah. I like to read on my lunch break. Oh, what do you read? I read about history. Interesting. Yes. Interesting. Interesting. Mm-hmm. Solo te faltó el acento al inicio. Porque lo dijiste bien, solo te faltó interesting. Mm-hmm. Interesting. Okay. Interesting. Okay. Let's see. Number four. What do you do on the weekend? I play sport in the park. How about you? I study at the library. Oh, right. You love book. So, what sports do you play? I play soccer with my friend. Okay. Sounds fun. It is. Okay, good. Muy bien. Solo quiero hacerte una consulta. Do you listen to like English music? ¿Escuchas como música en inglés? Yes. Más o menos, poco o bastante. Trato, últimamente sí he estado escuchando toda la que escucho que sea en inglés. Uh-huh. Porque sí, necesito como más la pronunciación. Uh-huh. Eso es. Fíjate, Nancy, que yo pienso que a mí me gusta como retomar las conversaciones. Que decís, ¿really? ¡Wow! Y todo eso, yo siento que lo haces bien. Pero te falta como ese saborcito que puedes adaptar en las canciones de inglés. Créeme que sí. Okay. O sea, yo pienso que, bueno, ahorita tú me dices, pero se escucha un poquito como forzado. Ahora, si vos comenzás a leer, no sé si tenés Spotify, por ejemplo, o si tenés, o si buscas letras de canciones en YouTube y todo eso, puedes ver que hay canciones, puede que sean viejitas o actuales. Si son actuales, pienso que es mejor, fíjate. Pero la música antigua es buena. A mí me gusta la música antigua, pero yo veo la música actual y aunque a mí, I really prefer old music. Yo prefiero música antigua, viejita, pero la actual yo busco y cantarla. Y no se trata Trato que sea la música suave para ir acorde con la música. Uh-huh. O sea, ir yo leyendo y, o sea, también pronunciarla. Sí, pero te recomiendo que no importa si es música algo rápida o música más movida, busca los coros. Los coros. Los coros son los que se repiten. Los coros son los que se repiten. Por ejemplo, hay una canción que se llama... pues no se me ocurre alguna. Por ejemplo, hay una canción que se llama Happy. Because I'm happy. Entonces uno comienza because I'm happy, pero después happy, no. Entonces uno comienza como a decir palabras un poquito más rápida y se te va pegando. Ahora, ¿a qué quiero llegar con eso? When you listen to some words, escucha con algunas palabras,
esas mismas palabras sin querer aparecen en las conversaciones. Entonces ya las empiezas a usar y entonces eso es lo que quiero que suceda contigo, ¿ok? Ok. Mm-hmm, creo que sí se puede. Tomaré nota. Sí, sí, escucha, mira. Thank you. Ayuda bastante, ¿ok? Así que bueno, vamos a la sala principal. Nos vemos. Yes. Sí, me tenías otra pregunta. Sí, es que al principio estaba yo como que quizás no tenía mucha señal. Estaba yo dudosa que me dejó sola, entonces yo dije, ¿será con quién? Me puse a escribir, pero... No, I'm sorry. Lo que pasa es que sí, habían a veces los grupos no quedan exactos. Entonces yo trato de entrar y apoyarles ahí con la conversación. Okay? Okay, thank you. Okay. Thank you, teacher. See ya. You're welcome. De nada. Hello, Eric. Everything okay? Yes, teacher. Okay, that's good. Okay. That's nice. That's nice. Who was your partner? My partner was Angel. Angel. Okay. Yeah. Okay, that's nice. Any doubt with the vocabulary, Eric? No problem? Everything fine? Solamente me quedo con la duda del do. Ah, do. Eso me gustaría saber la función. Ok, ok. Normalmente no la he visto. Mm-hmm. ¿Por qué? Porque también se lee, no se lee normalmente como de izquierda a derecha, sino que al final va y se interpone. Esa es mi duda. Sí, sí. Gracias. Es un tanto confuso. No, no, es que bien tricky. Yo siempre digo, there are some, those are like tricky words. Muy bien. En el caso, ya dije que iba a preguntar algunas palabras, ya vamos a ver, cuando se me van a decir. Bien, en el caso, Eric me pregunta, I know I like mornings though. Bye. ¿Quién me está haciendo el exorcismo? No, nadie. Bien, el though significa aunque o también sin embargo. Por ejemplo, el though tiene... casi siempre va a ir al final de la oración. Por ejemplo, si alguien vaya, digamos que a me le dicen esto, ¿a quién me le van a decir esto? Vaya, me le van a decir esto a Wendy. Wendy, si alguien te dice I love you, ¿qué significa I love you, Wendy? Te amo. Uh-huh. ¿Y qué contestas cuando alguien te dice te amo? Bueno, las mujeres contestan gracias o te dicen loquito, ay amigo, ajá, pero digamos que tú eres una mujer de buenos sentimientos, ¿ok? So, depende quién se lo diga, teacher. Va, ya vamos, ya vamos. Ajá, ¿quién fue? Nancy fue la de eso. Ok, good, good. Bien, depende, dice. Va, digamos, Wendy, que tú amas a esa persona. Entonces, ¿cómo le dirías en español? Si alguien te dice te amo, ¿tú cómo le dices? Te amo. ¿Te amo? También. También. Ya ven que ni mentir pueden. Muy bien. Entonces, él también va al final en este caso. Entonces, aquí se dice to. Entonces, to. Me decía Eric, what is the function of dove? Entonces, dove es similar a to. ¿A qué me refiero? A que va al final de la oración. ¿Ve? Se oiría bien raro, to I love you. No, normalmente. ¿Listo? Ajá, muy bien. Si ustedes son un poquito más aragancitas, pueden decir me too. Ajá, ya ven cómo los agarran de pila los hombres. Entonces, I love you, me too, ¿verdad? ¿Listo? Pero no pueden decir to me. No. Porque si no, se escucharía como que a mí. Entonces, o este to significa aunque. En lugar de este, también se puede decir este. Although. ¿Ve? ¿Ve? Se puede decir, I know, although I like mornings. ¿Verdad? Pero en este caso,
¿verdad? Se dice I like mornings dog, ¿verdad? De la otra manera. De, exactly. Yes, yes. O sea, como, como la misma regla del, del neither y del yes. either. Bye. Este okay. sería como either. Uh-huh. Ah, perdón, perdón. Uh-huh. Este sería el neither. Neither. Neither que va al inicio. Ajá. Ajá, y este correcto. Sería como el either. Uh-huh. El either. Que va al final. Lo voy a tomar muy en cuenta. Uh-huh. No problem. Yeah. You can use it. Pueden usarlo. Y esta es una manera muy norteamericana. To say, I know, I like mornings though. Y lo que sucede es que a veces nosotros queremos españolizar el inglés, ¿verdad? Como cuando dicen, yo creo que es muy cierto. Entonces la gente dice, I think it is very true. Entonces nosotros queremos, in our brain we have to translate literally the words. Queremos lo que nosotros decimos en español lo queremos decir exactamente en inglés. And that's a big problem. Ese es un gran problema. Porque no se trata de traducir literalmente. Porque nosotros decimos, hey chivo, bobo, espérame. Entonces, esas son frases muy propias. Entonces, en ese caso, el estadounidense para aprender español o el castellano de El Salvador tiene que aprenderse esas frases, esa manera de cómo hablar para escucharse muy normal. Obviamente, obviously, we have to learn, tenemos que aprender, really? Wow, what about you? Entonces, todas esas frases que normalmente, bueno, por ejemplo, Eric me está contando algo. Ah, Eric, contame una noticia. Por ejemplo, gané la lotería, I won the lottery, o I found a $10 bill, me encontré un billete de 10. ¿Me podrías decir algo así? I won the lottery, por ejemplo. I won the lottery. Okay, really? Entonces, ajá. O puede decir, oh my God. Entonces, es una forma de expresión. Eric me dice, gané la lotería. Y yo, de verdad. Oh, por Dios, ¿verdad? Entonces, si Eric me dice en español, gané la lotería, yo, pajero, ¿verdad? Entonces, son esas formas que nosotros tenemos de reaccionar frente al contexto que nos hacen propios de usar ese idioma. ¿Ok? Entonces, a esto viene abonado lo del do, lo del really. Ahora quiero saber lo que usted estaba como traduciendo, que decía, I think... No recuerdo cómo dijo. Creo que. ¿Cómo lo diría? Creo que es muy antiguo. Cierto. Ajá, I think it is true. Los gringos, I'm sorry, from the American people, la gente the native speakers, they don't complicate themselves. Ellos no se complican. Nosotros queremos agregarle tantas palabritas a algo, and they dicen, it's true. I think it's true. Definitely, it's true. In my view, or to my view, a mi punto de vista, or in my point of view, it's true. Así. Uh-huh. Pero el salvadoreño o el latino intenta meterle tantas palabras and ahora, they are very practical. Ellos son muy prácticos. Y ahora tengo otra pregunta. Uh-huh. Si me está diciendo de no traducir, entonces nos tendríamos que ir mejor al contexto como a memorizar. Yes. Así sería. Sí, hay momentos que tenemos que traducir hasta cierto punto, ¿verdad? El cerebro lo hace indirectamente, pero lo que yo le explicaba a Eric y a algunos de ustedes les he dicho en momentos súper breves, de que el cerebro no tiene que traducir, sino contextualizar, utilizar nuestro vocabulario. Ejemplo, when I asked you about an activity related to description, cuando les pedí sobre una actividad, ¿verdad? Relacionada a descripciones. Algunos de ustedes utilizaron el vocabulario que sí conocen para describir a Vicente Fernández, Will Smith, and some others, ¿ok? A Selena y todo eso. Pero hubieron otros de ustedes que utilizaron Wikipedia, or maybe you look for Google Translator, el traductor de Google. Entonces, se nota la diferencia cuando ustedes me descargan o me leen una descripción de Google y otra cuando me lo dicen con sus palabras. Ya. Entonces, yo prefiero que me lo digan con sus palabras. Ahora, contestando la pregunta de Eric. Ahorita tenemos que utilizar el vocabulario que tenemos hablando de las cosas que nos gustan y que nos pasan a nuestro alrededor.
poco a poco vamos a ir aprendiendo idioms, que son las frases idiomáticas, ¿verdad? Como ese dove, por ejemplo, what about you, y todas esas frasecitas pequeñitas, que hay otras más complicadas, y lo ideal es utilizar el vocabulario que ustedes tienen, no importa si se repiten mucho esas palabras, no importa, poco a poco van a ir aprendiendo más palabras y van a ir incrementando su vocabulario. That's the point. Mm-hmm. That's, thanks. Okay, you're welcome. De nada. Okay, I'm going to check the list. Voy a pasar la lista y después vamos con lo demás de las descriptions. Bien, me dicen que están vivos, please, que están respirando. Hello, hi, I'm present, I'm live, I'm breathing, estoy respirando y todo eso. Alex Saldaña. Yes, right. Present, teacher. Ah, thank you very much. Ana Solís. Ah, no, no estoy. La manta de Steven Seagal. Okay. Ángel Guardado. Here I am. Nice. Blanca Alvarenga. Hello. Hello. Carlos Escamilla. No, she's not here. Carolina. No. Hi. Ah, yes, I know. Eric. Here I am. Thank you, Francisca. Here I am. Thank you, ya estaba lista esta mujercita. Julián. Yeah. Hi. Thank you. Laura, Liliana. Hello. Thank you. Luis Martínez. I know he is, está de oyente, pero I know he is there. Me dijo que ahí estaba. Yes. Thank you, my friend. Luis Borja. Here I am, teacher. Nice. Nancy. Nancita. Present. Yeah, thank you. Nelson Alemán. No. Norma. Yes, Norma. Oh. Yes, what? Thank you. Normita me está troleando. Thank you. Olga. Hi. La mujer a quien no regañan. Okay, Walter Borjas. No, he's not. Wendy. Wendy. Yes. Hi. Thank you. Jolly. La mujer del dinero. Hello. Jolly. Sí, está viva Jolly. Here. Ah, ok. Sí, como que te están dando respiración artificial. Ok. No. Ok. No, como que era RCP. Resucitación cardiopulmonar. Teacher, existo. Hola, sorry. Existo, aquí estoy, no me puso lista. ¿A quién está hablando? Me llamo Irma. Yo creo que es mi conciencia, ¿dónde está? Ah, Irma. Teacher. Irma, ¿no? Va a poner que no estuve, ¿no? Ya sentía el teacher que le iba a decir algo. Irma, hola Irma, thank you. Yo dije. El amor. No, hable. Para su conciencia. No, lo que pasa es que estaba, dije, yo creo que es mi conciencia, Irma me está hablando, mi subconsciente, todo lo que debo. Dije. Ok, so, thank you, Irma, thank you. I'm sorry, te debo un sorbete de carao. So, here we have questions and answers. Y Julián me va a ayudar. What does, please, and then the answers, please. Julián, what does she do or she does on the study? On Saturday and Sunday. Thank you. She visits? She visits other companies and has meetings. Has meetings. Muy bien. Ajá. Meetings. Yeah. Thank you. ¿Qué hace los sábados y los domingos? Ella visita otras compañías y tiene, ¿verdad? Reuniones. Okay. Thank you. Let's see, Alex Aldana, please. Where does he go on Thursday? Tuesday afternoon. Tuesday afternoon. Yeah. He goes. He goes to the company's headquarters. Headquarters, el centro de mando de la compañía donde está toda la administración. Okay. Which department? Vamos a ver, Norma, que se me está escondiendo. Norma. Hello, teacher. Yeah, ajá. A ver qué estás haciendo, mujer. Okay. Which department?
Yes. Which department does our bus supervise? Supervise, yes. Our bus. Our bus supervises the marketing department. That's nice. Thank you. Blanca, please. What time? What time does Miguel start to work? Mm-hmm. Miguel? Miguel starts to work at 9 o'clock. Yes. Thank you. A las 9 comienza Miguelito. Okay, so here we have some questions, but we have to create them. Tenemos que crearlas. Create questions with the words provided. Con las palabras que nos han pues, dado acá, vamos a crear algunas preguntas. Y me van a ayudar algunos de ustedes. So, aquí hace falta el do o el does. Yes? Esto le iba a preguntar. Mm-hmm. Sí. Hace falta el do o el does, the auxiliaries. Mm-hmm. El resto, ahí está. Mm-hmm. Any volunteers? ¿Algún voluntario? Cualquier. 1, 2, 3, or 4. Yes, Jolly. Yes, Yolanda. Which okay. one? Ok. Están ordenados, hay que ordenarlas. Mm, seguí tu corazón. Lo que Why does he have a meeting? Ajá, why does he have a meeting? ¿Por qué tiene una reunión? Cuando le mienten a Jolie y le dicen que tiene reunión, ¿verdad? Los viernes en la noche. Ajá. Me dicen que de miembros. Well, thank you for that information. Okay, we have 2, 3, and 4. Mm-hmm. Any volunteer? Why does he have meeting? Mm-hmm. Where does she process the payments? The payments, good. Mm-hmm. Where does she process? En este caso sería process. Mm-hmm. Process the payments. Espero que mañana les pueda dar. Hay algunos verbos que son también nombres. Por ejemplo, process es proceso. Pero cuando dicen process es un verbo. Mm-hmm. Entonces, bueno, lo vamos a hacer mañana. Okay? But very good. Where does she process the payment? ¿Dónde procesa los pagos? Lo que nos gusta a nosotros cada fin de mes o cada 15 días. Payments. Ah, como pay. Pay. Uh-huh. Pay uh-huh. es pago. Pero payments es como ya, como, pues sí, pago, salario es un poquito más formal. Uh-huh. Uh-huh. Lo que le da Yole a la gente. O a ver, ay, ojalá que no se lo retenga Yole. Ojalá. Ok, number 3 and number 4. Ok, what about them? ¿Qué hay acerca de ellos? Uh-huh. Yes, please. Three. Okay. What does Ingrid do on Wednesday? Wednesdays, yes. Wednesdays. Mm-hmm. Wednesdays. Wednesdays, yes. Muy bien, ¿qué hace Gringer, iba a decir. ¿Qué hace Ingrid los miércoles? Mm-hmm. Good. Y me recuerdo una novia que tuve. Okay, so what does Ingrid do on Wednesdays? ¿Qué hace los miércoles? Mm-hmm. Yo me preguntaba eso hace años. Ok, number 4, when... Ya va a llorar el teacher. Ya, ya vamos a llorar, así es que sí somos los hombres sensibles. Mañana es miércoles. Ah, mañana es miércoles. Mañana me voy a preguntar. Me recuerdan de Ingrid. Retardada. Ok, me recuerdan de Ingrid. Recuerdo, teacher. Ok. Se transportó al pasado. No, ya estuvo, ya pasó. Pasado lo pasado, decía José José. Number 4, when... Mm-hmm. ¿Any volunteer? ¿Algún valiente? Este Ángel solo se ríe de mi tristeza, pero vamos a ver. Employee. Ajá, employee. Ajá, employee. When, ¿qué hará falta aquí? When. The. Ah, muy bien. En ese caso sería acquire. Hello. Creo que tenemos we're having when do mm-hmm. teacher yes when mm-hmm. when do employee acquire the right material acquire okay mm-hmm. when aquí sería when does uh-huh. oh when does mm-hmm. sí porque si no sería employees verdad uh-huh. acquire es adquirir verdad the raw material verdad como la materia prima raw es como lo rústico. Row, okay?
So, let's go to the... Okay. Les doy 5 segundos. Traten de recordar cualquiera de estas palabras. Ya les pregunto, ¿ok? 1, 2, 3, 4. Miren, Olga está de tramposa, está copiando. Ok. So, let's see. Eric, do you remember one word from that conversation? Because. Okay, because. Thank you. Okay, let's see. Olga, ya que me estaba copiando. Olga, ya veo que... One word, una palabra. I just checked. Thank you. Okay, Norma, one word. Check. Okay, check. That's good. Thank you. Okay, Nancy. And then Irma. Mm-hmm. What? Okay, thank you. Irma and then Jolie. Sure. Okay, thank you. Jolie. Production. Production. Nice. Perfect. Luis Borja, Alex. Luis. Hello, someone. Okay, someone dice. Muy bien. Yes, that's it. Alex. And then Ángel. What does? Okay. Mm-hmm. Does. Yes, Ángel and then Liliana. Yes. Neil. Okay, good. Liliana and then Francis, que se me ha perdido hoy. Wednesday, vamos a ver si no me miente Liliana, vamos a ver. Ya ve cómo la Ingrid me está mintiendo, no hay ningún Wednesday, pero me gustó que intentó. Yes, I no, like. Yo vi, era un día de la semana. Pero no era miércoles, los miércoles cuando me engañaban a mí. En la actividad anterior estaba. Yeah, in the previous, maybe in the previous, okay. Okay. Francis. Ah, Liliana, ya vi que te gusta mentir. Francis, do? Yes. Do. Do. Mira, la vieja confiable. Just. Ah, just. Mm-hmm. Sí. Ok. Good. Julián. Se me fue, Julián. Yes. Hi. Do you remember one word? ¿Te recuerdas de una palabra? What does? Sorry. What does? Ah, what does. Mm-hmm. Yes, very good. Muy bien. Hay una, una técnica que se llama scanning. Y scanning, ustedes la utilizan bastante. Por ejemplo, Eric va a buscar rápido en internet un tutorial. Entonces busca por un nombre específico. Por ejemplo, cómo descargar un antivirus. Entonces usted va buscando antivirus. No va a buscar, no va a leer todo. Entonces, les voy a presentar nuevamente les voy a dar 5 segundos para que vean, you have to take a look at this conversation, le dan una revisa a esta conversación y van a buscar nombres de las personas que hablan y los días de la semana, ¿ok? Me van a decir los días de la semana, me van a decir los nombres de las personas que aparecen ahí, ¿ok? Eso se le llama scanning, es una técnica de lectura y que ayuda bastante. Okay, we start. Comenzamos. Okay. Wendy me quería hacer ahí la mexicana. Okay, that's good. Let's ask to Liliana. Oh, espero que no me mienta nuevamente. Okay. Teacher, yo apenas vi a ver un muñequito que había ahí. Hola, sorry. Teacher, yo apenas alcancé a ver un muñequito que había ahí. Pues no tenía que ver el muñequito. You have to look. You have to look to the letters. Tienes que ver las palabras. Well, Thursday. Oh, Thursday. Good. Quiero ver si me esa es la otra que estaba en la otra, en la otra conversación. Thursday, yes. Ok, Julián. Thank you, Liliana. Bueno, te creo el 50%. Thank you. Julián, one word.
una palabra relacionada a los días de la semana o a los nombres, names. A ver qué me inventa, Julia. Vamos a ver. Kevin. Vamos a ver. El Kevin. Ajá. Kevin. Yes, Kevin. Wow. Mm-hmm. Thank you. Let's see, Olga. You're welcome. Good. Yo me quedé con Tuesday. Mm-hmm. Me la ganaron, dice. Ok. Let's see, Carolina. Ok, Carolina. One word. Lo único que logré captar es el nombre Alberto. Alberto, vamos a ver. Alberto es alguien. Ah, no. Alberto. Mejor ni hablemos de Alberto, Carolina. Ok, thank you. Very good. Ok, Francis. Yo solo vi Thursday y Kevin. Ok, Thursday y Kevin. ¿Qué onda con el Kevin? Ok, good. Alex. En Blanca. Uh-huh. José, Thursday, because. Ok, Thursday, good. José. ¿Viste algún José por ahí, algún Shepherd? Ok. No. No. Ok, ya quedamos como mentirosos, mira. Sorry, maybe I'm sleeping. Yeah, maybe you're sleeping. Ok, 6 minutes and we finish the class. 6 minutos y terminamos la clase, ok. Blanca. Uh-huh. Mr. Luis. Let's see. Ah, Mr. Luis or Ruiz? Luis. Yes. Bien, Blanquita. Very good. Eric. I remember Kevin, Albert, and Thursday. Thursday. Okay, good. That's good. Muy bien. Vamos a empezar a utilizar esta técnica en las conversations y más adelante vamos a utilizar una técnica que se llama skimming. Skimming es cuando ustedes tienen 3 segundos para ver un párrafo y ya saben de qué se trata. Entonces, eso ayuda mucho para los exámenes, cuando son los exámenes de lectura, ¿verdad? Cuando no tienen mucho tiempo, ¿ok? We finished with this. Solo vamos a terminar con esta conversation, ¿verdad? Y va a ser bien simple. Creo que la mayoría puede ver esta conversación. I'm sorry. Okay, so we have Kevin and Albert. Okay, maybe me ayuda en este caso, me va a ayudar Eric and Luis Borja, please. Kevin, Eric, you're yes, Kevin, sir. And Albert, you're Luis Borja, please. What do you have? What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product. Mm-hmm. I write a report. About it. Why? Mm-hmm. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Yes, sure. Sure. What is about? About. Mm-hmm. What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. Mm-hmm. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Thank you. Very good pronunciation. Muy bien. ¿Tenemos alguna duda con este vocabulario para ir terminando? Uh-huh. El favor, así se pronuncia. Yes. Favor o sí, favor. Favor. Uh-huh. Favor. Okay. Can you do me? ¿Dónde está? Can you do me a favor? Uh-huh. Aunque también se dice can you make me a favor, aunque no es tan común, porque yo ya lo he escuchado. Pero mejor es can you do me a favor? Uh-huh. Aquí decimos hacerme el paro. Well, but that is when you ask for a favor, cuando tú pides por un favor. Okay? So, teacher. Mm-hmm. En la conversación donde responde Albert, I just es referente a justamente. Ah, bye. Very good. Just significa ya o significa como algo reciente. Por ejemplo, cuando se casa alguien, se han dado cuenta que the car is driving, there are some cans, hay algunas latas en las bodas americanas, según las películas, y aparece just married. Who's married? Just married. Entonces, recién casados. I am not sure. Well, I am not so sure. Ajá, Ángel, es verdad. Uh-huh. ¿No te quieres casar? Bueno, ahí estamos pensándolo. Muy bien. En este caso, just significa yo ya chequeé. Por ejemplo, si te pregunto,
Yolanda, de pronto, what time do you finish your work? ¿A qué horas terminas el trabajo? Y me puede decir, I just finished my work. Como, yo ya terminé mi trabajo. Uh-huh. Entonces, just significa como yo ya, ¿verdad? ¿Y el already, teacher? Sure. Similar. Teacher, pero también el just ahí se podría solo interpretar como que es, ajá, solo termino, solo, ajá, solo chequeo la producción. Respondiendo la otra pregunta, already, Eric, es cuando te han pedido que hagas algo y vos dices, oh, already did it, yo ya lo hice. Muy bien. Y el just también significa solo. Uh-huh. Digo, porque, teacher, le pregunto eso porque ese just, bueno, al menos yo lo uso en los manuales, más que todo en lo que es este, para inglés técnico. Ajá. Sí, pero lo como usas el desplazamiento de algo de un punto original a un punto final y como que ya va a llegar al punto final. Ya, como que ya va a alcanzar ese punto. Exacto, ajá, exacto. Interesante. Teacher. A ver si nos mandas un poquito de eso, de algún extracto para verlo. Y es algo que yo quería ver con ustedes. Ok. Ángel, solo un segundo. Vamos, el día de mañana comenzamos con las funciones de cada uno de ustedes en inglés. Todo lo que ustedes hacen o la mayoría de actividades que hacen en su trabajo en inglés. Entonces vamos a empezar a ver si algunos tienen algunos manuales, extractos y todo eso para empezar a implementarlo en las clases. Creo que es buena idea para empezar a conocer un poco más de su área. Yes, Ángel, tell me. No, solo una pequeña duda. Ese jobs dijo que era finalizar, ¿verdad? Eso o también significa solo. Uh-huh. Cualquiera de las dos. Pero juice de jugo es con doble S, ¿verdad? Ah, fíjate que ese juice de jugo es juice. Juice. Sí. No, no tiene nada que ver. Ajá. Yes. Juice, ok. Uh-huh. No recordaba. Sí, es juice. Uh-huh. Como una película, Beetlejuice, no sé si has visto Beetlejuice, que es jugo de escarabajo. Beetlejuice. Ajá, Beetlejuice, entonces juice, ajá, es por eso, yes. Ok, my friends, it is time. Ya es hora casi de decir adiós. No sé si tienen otra duda, solo quería, si sí quería hacer algo. Quería preguntarles a algunos de ustedes acerca del vocabulary. Y dije que hay dos palabras que yo quería que me dijeran. Vamos a ver, Irma. Ajá, Irma, eso, ponete activa. ¿Cómo? No, no, dijo, como el café. ¿Cómo se pronuncia esta, Irma? How do you pronounce that word, Irma? Dough. Very good. Thank you. Vamos a ver ahora. Ya sé quién no me pregunta. Nancy. Nancy. How do you pronounce that? ¿Cómo pronuncias esa, Nancy? Interesting. Interesting. Seguro, ya me lo había dicho diferente. ¿Cómo? Sorry. Interesting. Nice. Interesting. Yes, interesting. Recuerden que tienen una, ¿cómo se llama? Una silent letter. Tienen una letra, bien, silenciosa. Muy bien. Luis Borjas, ¿cómo pronuncias esta? Te tocó a ti, si no me equivoco. Ok, teacher. Sound fun. Ok, sounds, con S. Sounds fun. Yes, fun. Very good. Thank you. Y creo que ya la mayoría ya, bueno, sí, creo que esas eran las que estábamos. Muy bien, ahora si no me equivoco, me toca miércoles, perdón, martes 16. Irma, we have conversation session, ok. Bien, el resto nos vemos, see you tomorrow, ¿verdad? Antes que nada, Nancy, relax, tranquila. Nancy, ya veo que necesito que vean o que piensen acerca de una película o un libro que a ustedes les gusta y me lo van a describir en 15 segundos. Por ejemplo, estamos hablando de Titanic. Titanic, it's a movie about a person or about a guy or a boy who wins the ticket, que gana el ticket o el pase, to go, oh, the boarding pass o el pase de abordaje, to go on a ship, para ir en un bote. And then he falls in love and the boat crashes. Y el, ¿cómo se llama? El bote choca. Con sus palabras. Yo sé que ustedes pueden buscarlo en Google, pero si ustedes me lo dicen con sus palabras, tiene más significado, ¿verdad? Porque están utilizando su vocabulario. Una película que les guste o un libro que les haya gustado, ¿verdad? Como la sinapsis o la trama.
¿verdad? No necesariamente que Blanca me está, va a estar contando toda la, la película. Ponele, ahí está. Ahí está el tomorrow, teléfono. Mañana vemos eso, ¿ok? Y algunos que me hacen falta con las descriptions, seguimos todavía. Eso es para mañana, okay, teacher. Yes. Good, sí. Good night, thank you. I'll see you tomorrow. Night. See you. Good night, teacher. Bye. God bless you. Bye. God bless you. Yo no creo que voy a estar mañana. Vaya, doble, doble refrigerio entonces la próxima. Okay. Bye. 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 Good night, everybody. Good night. Good night. Ok, Irma. Ajá, ahorita viene la confesión. Ok, do you have any special topic or doubt? ¿Tiene algún, alguna duda, algún tema en especial que te gustaría hablar? Yo tengo una propuesta, pero si tú quieres reforzar acerca de algo, si quieres comentar la pronunciación de ciertas palabras, conversación o algo así, dímelo con gusto. ¿La pronunciación de esas palabras difíciles no cuestan pronunciarlas? Vamos a dar una retroalimentación entonces de algún vocabulario, ¿ok? Entonces, vamos, si quieres, veamos un poquito de esto porque yo tengo una propuesta. Hacerte una short interview, una pequeña entrevista para que tú me contestes y saber, bueno, esto es más que todo, se trata de que ustedes puedan desarrollar una entrevista corta. Y eso es bueno porque puedes contestar a ciertas preguntas que te pueden hacer en algún momento. Pero vamos a hacer una revisión rápida del vocabulary, ¿ok? Bien, en este caso te voy a señalar algunas palabras y necesito pues que me las pronuncies. Por ejemplo, ok, let's see about this. ¿Cómo puedes decir esto? Take a shower. Good. What about this? I get dressed. I get dressed, yes. What about this? I wake up. I wake up. Okay. Is? That's early. Early, good. Y quiero que me digas esto. I know I like morning dough. Dough, yeah, perfect. Okay, let's see. This one. Really? Really? What did you do at the shop? Nice. What about this? Sounds fun. Yes. Sounds fun. Thank you. Okay. Uh-huh. This one is very important. Interesting. Sorry? Interesting. Yes. Perfect. Te van a regañar. No problem. No problem. Okay, that's it. How about you? Good. Mm-hmm. What about this? All right. Nuevamente. Sounds fun. Okay. Okay, very good. Let's see. Comenzamos. Va a ser una conversación corta. Okay. How are you? Fine, thank you. Okay. What's your name? My name is Irma. How old are you? I am 41 years old. Good. What's your last name? My last name is Cuellar. What's your last name? Okay. My name is Josué. My last name is Cuellar. Okay. I am Guevara. Okay. What's your middle name? What? Middle name.
Okay. My middle name is Gustavo. My name is Josué. My middle name is Gustavo. I am de Los Ángeles. Okay, good. How do you spell your last name? Flores. I am Flores. Okay, but how do you spell? How do you spell deletrear? Okay, how do you spell? ¿Cómo deletreas? How do you spell your last name? Estoy pensando. You. Okay, ¿cómo deletreas tu apellido? Ajá, okay, yes, yes. U E B A R A. Okay. Can you give me your phone number, please? Number is 753-4-8069. Okay, 753-4-8069. Okay. Yes. Good. What's your occupation? What occupation is cashier in Waitrose. Okay. And now tell me about yourself. Cuéntame sobre ti. Cualquier cosa. I like watch TV. I like TikTok. Okay. I have 2 children. Good. I like to dance. I have 3 kids. Okay. I like fish. My son studied university. Okay, he studies. I am. Okay, no problem, no problem. Okay. Okay. Continuamos. Describe one member of your family, please. Describe one member of your family. Describe un miembro de tu familia. She's young, my daughter. She's 14 years old.
study no problem. Study A grade. Okay, thank you. Okay, let's continue. Do you like pupusas? Yes. Okay. Okay, what do you prefer? Corn pupusas or rice pupusas? Rice pupusas. Okay, good. What's your favorite movie? My favorite movie is action. Okay. And what do you do in your free time? Visit families. Good. That's it. Okay, Irma, se nos acabaron los 10 minutos. Sí. Comentarte lo siguiente, yo considero que tú tienes muy buen vocabulario y tú respondes bien las preguntas, pero quizás al momento de responder, creo que las ideas no las se te van, pero tú, van. Tú conoces todas esas palabras, tú tienes un buen vocabulario, porque yo te he escuchado. Teacher, nosotros estuvimos estudiando con la Universidad Tecnológica, pero yo no pasé nunca del básico, entonces... Pero yo tengo un problema porque yo siento que es un problema porque yo no puedo hablar. Nosotros en el restaurante ya muchos extranjeros. Yes. Entonces, cuando yo les hablo, no me entienden nada. Ajá. Mm-hmm. Entonces, yo trato de hablarles unas palabritas. Porque si ellos llegan, I speak in English. Y si yo digo, no, I speak in Spanish. Entonces, ya dije, con eso que dije, I speak in English, solo porque le dice uno así. Ajá, ajá. Ajá. Entonces ya cuando nosotros, por lo menos yo el menú del restaurante, sé cómo se llama cada cosa en inglés, pero yo no las puedo pronunciar, porque si las pudiera pronunciar me entendieran, pero no me entienden. Yo le puedo, las palabras que conozco en inglés, casi todo lo que conozco, casi puedo escribirlo todo, pero no puedo hablarlo. Vaya, vaya Irma, quizás un par de tips para ti. Uno, hay que buscar conversaciones con respecto a atención al cliente en el tema de restaurantes. Tú trabajas en esa área, ¿verdad? Sí, restaurante. Entonces vamos a buscar eso, ¿ok? Porque así te vas acostumbrando a ciertas frases, ciertas palabras en el área de restaurantes, de atención al cliente. Eso es uno. Segundo, si tú no sabes cómo pronunciar el menú, puedes buscar en algunas plataformas o en diccionarios en línea y se ve cómo se pronuncia y se escucha, porque hoy es la facilidad, buscas tu celular, buscas y vas uno por uno. No es que todo te lo vas a aprender un solo. Step by step, ¿verdad? Paso a paso, ¿verdad? Y pues lo otro es que es importante como recrear un diálogo. Vamos a ver si lo podemos hacer más adelante. De que recrear un diálogo en el cual por lo menos tú le des una presentación, una bienvenida. Tampoco es que vas a hablar mucho inglés, pero por lo menos puedes dar esos pasos y poco a poco vas a ir a, como que agarrando más palabras. Pero es importante que retomes los tips que te estoy dando, ¿verdad? Uh-huh. Escuchar conversaciones en el área de restaurantes y atención al cliente y el menú. Aprender cómo a pronunciarlo, palabra por palabra. Uh-huh. Uh-huh. Poco a poco, no necesariamente vas a aprendértelo todo de un solo, porque no puedes forzar al cerebro, pero poco a poco sí se puede ir mejorando. ¿Ok, Irma? Ok. Ok, vamos a ver en qué más podemos, pues, trabajar. ¿Ok? En la clase. ¿Sí? Así que ánimo, eres muy inteligente, tú tienes, sabes mucho vocabulario, pero hace falta como, pues, practicarlo, emplearlo. Soltura. Y tenerlo, no. Yo sé que tú puedes. No, pero es que cuando uno habla con el cliente es como, si no le entienden, es como una frustración que no le entiendan a uno. Yo lo sé, yo lo sé. Ajá. Pero es poco a poco, Irma. Poco a poco se puede lograr. ¿Ok? Sí. Ok. See you tomorrow. Nos vemos mañana. Thank you too. Good night. Good night.